última parte del show de Araverá, que lo estamos presentando para este programa de Simplemente Corrientes en 4 capítulos. El 6º y último bloque del show de Araverá presenta Amores Mundanos, encarnados por Salvador Dalí y Gala, y Amores de la Diversidad. La irrupción de Gala en la vida de Salvador Dalí es fundamental, tanto en su vida como en su obra. Tal es así que pasó a firmar sus obras como Gala Dalí. Ella encarnaba la figura de una mujer de sus sueños infantiles. Por encima de cuáles fueran las relaciones con Gala, que oscilaron entre cielos y abismos, convivió con ella 52 años. Fue su verdadera riqueza, lo acompañaba a todas partes, lo defendía, lo protegía de los otros y de sí mismo. Dalí solía decir: Gala me ha dado, en el verdadero sentido de la palabra, la estructura que le faltaba a mi vida. Nadie puede dudar que el siglo XXI incorpora el concepto de diversidad, que también es alcanzado por las flechas de Cupido. La noción de diversidad permite despojar a los modelos de los estigmas y prejuicios impuestos en el pasado. Da cuenta de la riqueza y pluralidad de los usos y costumbres existentes y reivindica los cambios que garanticen el respeto de los derechos humanos de estas personas. La historia de amor universal de todos los tiempos, la de Romeo y Julieta, toma vida en los acordes ejecutados por la Universidad del Sonido, los Romeos, que suenan así.